Cocha.info. Eskolae, aurrera! Los sindicatos aquí presentes, en representación del 62% de la Mesa Sectorial de Educación y 60% de los sindicatos de la Red Concertada, así como de una amplísima mayoría del sindicalismo navarro, exigimos la paralización del acoso y derribo a que se está sometiendo a las compañeras y compañeros que han desarrollado el proyecto Escolae y que hacen su trabajo con rigor y profesionalidad. Resulta totalmente sonrojante e indignante que estas y estos profesionales de la educación tenga que ir a declarar por segunda vez por defender la igualdad, la erradicación de la violencia hacia las mujeres, la diversidad y la libertad. Exigimos también al actual Gobierno de Navarra que siga con el programa Escolae en todos los centros educativos públicos y concertados. Frente a la intolerancia de los sectores más retrógrados de nuestra sociedad, los sindicatos aquí presentes responderemos de manera unitaria. No consentiremos ataques ni a la educación, ni a la igualdad, ni a la justicia social. Exigimos a las administraciones correspondientes a poner en marcha de forma inmediata protocolos de actuación a favor de las diversidades en las escuelas, a implementar las leyes aprobadas para erradicar el sexismo, garantizar la visibilidad de todas las realidades en contextos educativos, a favorecer una educación en igualdad proclive a las diversidades. Es prioritario disponer de un proceso formativo para el profesorado y el personal no docente en materia LGTBI+, desarrollar propuestas curriculares que impacten en una educación en la igualdad, que mitiguen el sexismo y el machismo y que pongan como prioridad la coeducación. Vemos con inquietud cómo a la persecución judicial se unen ahora algunas decisiones políticas que pueden condicionar la adecuada implantación de Escolae en las aulas, la destitución de la jefa de sección de igualdad del Departamento de Educación y una de las impulsoras del programa de coeducación Escolae, Pilar Mayo, es un ejemplo de ello. Por ello, instamos a esta institución a que garantice que Escolae no sufra ninguna limitación añadida, ni en su contenido ni en su proceso de implantación. Ser diversa y poder vivirlo en los centros educativos no es una cuestión menor. Entra dentro de la necesidad de avanzar en los derechos humanos, situar la educación en el centro de transformación social y la igualdad efectiva, legal y social. Por tanto, concluimos, la igualdad no es optativa, sino necesaria, ahora más que nunca. ¡Escolae, aurrera! ¡Escolae, aurrera! ¡Escolae!